Este aparato nos permite conocer el nivel de oxigenación del agua, puesto que la oxigenación es un papel fundamental que juega en la producción de lechuga. Con la oxigenación, la lechuga puede absorber los nutrientes de una mejor manera, más eficiente. Bueno, a diario hacemos análisis que son rápidos, que nos tomamos el agua con una jeringa, tomamos el agua y la agregamos a lo que son estos aparatos que se llaman Oriva. Bueno, tomamos la muestra del rack. Ya después pasamos a ponerlas en las Oriva, en los sensores. Tiene que cubrir totalmente esto para que nos dé una buena, para que nos dé un buen resultado. Nos tenemos que esperar a que den los resultados. Tiene que marcar una carita feliz para que esté todo bien. Cuando ya están todos marcados, ya nos dan los resultados. Los pasamos a una base de datos que se lo hacemos en charola. Y hacemos un promedio en general. Ya en base a ese promedio, nosotros ya ahora sí calculamos lo que es la solución nutritiva, de qué le hace falta, si la falta potasio, nitrato, si está alto, pues en el pH. Nosotros ya nos damos una idea si en bajarlo, bueno, nos damos la idea y ya complementamos. En este caso, cada uno de los niveles de este rack es un laboratorio diferente. Aquí lo que se toman son plantas para determinar lo que viene siendo el peso, tamaño, cantidad de hojas, que con esto nosotros recabamos datos para así ver si la luz que tiene es óptima, si los nutrientes son óptimos o qué es lo que les falta. Aquí nosotros pues nos damos cuenta que por la nutrición que tenemos, cómo se ha estado llevando de manera foliar, tanto por solución nutritiva, tenemos un buen desarrollo, pues, desarrollo radicular, y pues aquí se toman las plantas para ahorita llevarlas a un pesaje y ver cuánto aumenta de semana a semana.